Tenemos con nosotros a Lucio Muñoz. ¿Cómo estás, Lucio? Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. También para nosotros. Andábamos aquí la mar de entretenidos con Sánchez y familia. Y bueno, y me dejo, la verdad es que un buen número de noticias porque, control, ya me avisaba que llevabas ahí un ratito esperando. Pero sé que nos comprendes perfectamente. Sin problema, María José. Ese tipo de información hay que darla. Albise y Vox, enemigos íntimos. A ver, explícanos sobre sueldos, bulos y un supuesto veto en Estrasburgo. Hasta donde yo llego, en principio había cordialidad, ¿no?, entre el señor de la Ardilla y Vox. Sí, empiezo por el final, con tu permiso, María José. Por favor, claro. En cuanto a la integración de Albise en alguno de los grupos de la Cámara, de la Eurocámara, pues todavía hay que esperar a la reconfiguración de la estructura de la misma, porque todavía no se han configurado los grupos. En principio, el grupo de soberanistas, liderado por Alternativa por Alemania, ya ha invitado a Albise a formar parte del mismo. Por tanto, ya tendría una primera opción. Recordemos que este partido, Alternativa por Alemania, fue expulsado del grupo de Identidad y Democracia, liderado por Le Pen, que se ha convertido este partido, Agrupación Nacional, se ha convertido en la mayor delegación de la próxima Eurocámara, con 30 escaños. Podría coincidir con vos, puesto que Identidad y Democracia, el grupo de Le Pen, de Agrupación Nacional, quiere formar un nuevo grupo aglutinando a casi todos los partidos de derecha, llamados de extrema derecha. Yo no los considero de extrema derecha, algunos sí, otros no, pero en cualquier caso quiere formar un macrogrupo en el cual pues estaría también Wilders, el Partido por la Libertad de los Países Bajos, el Partido de Derecha de Portugal, el Partido de Derecha de Bélgica, y también, pues si accede Alternativa por Alemania, también estará integrado en ese nuevo grupo, liderado por Marine Le Pen. ¿Qué ocurre con Vox? Que Vox está integrado en el grupo de reformistas y conservadores, que actualmente comparte con Giorgia Meloni, la derecha italiana. Giorgia Meloni también está invitada a este nuevo grupo configurado por Marine Le Pen. Y supongo que Vox también. Si se va Giorgia Meloni a este nuevo grupo, supongo que también se irá Vox, y en el caso que Alternativa Alemania también forme parte de este nuevo grupo, también formaría parte Albise del mismo. Por tanto, podrían coincidir. En el caso que no accediera Giorgia Meloni a formar parte de este grupo, pues se quedaría junto con vos en los conservadores y reformistas, supongo. Y en este caso, Albise o formaría parte del nuevo grupo liderado por Marine Le Pen, o si Alternativa por Alemania se mantiene en el grupo de soberanistas, incluso podría pues configurar el mismo con Alternativa por Alemania. Estas son las opciones que se barajan para que Albise Pérez pues forme parte de uno de estos grupos. Y en cuanto a María José, en cuanto al resto de perdón. Sí, sí, el follón que tiene montado Albise con Abascal, bueno, no sé Abascal, pero desde luego Albise sí lleva tirándolas con dardo toda la semana contra Abascal, y además dice que, en fin, que hay problemas ahí en las cuentas de Vox, digo, porque él de momento supongo que no tiene cuentas, de momento no. O ya estará la subvención al caer y ya habrá pasta, no sé. Sí, en principio quiero decir que la aparición de Albise se debe a errores cometidos por Vox, puesto que si no fuera debido a estos errores no hubiera aparecido Albise. En cuanto a la desunión que mantienen actualmente, me parece que beneficia a Sánchez, tanto en cuanto, en el caso que tengamos unas elecciones después del verano, en octubre o en noviembre, cuando fuera, en el caso que se convoquen, que es posible que así sea, pues esto beneficiaría a Sánchez, sin ninguna duda, puesto que nuestro sistema electoral castiga, como todos sabemos, a esta desunión. Y en cuanto a las acusaciones de Albise a Vox, pues ya lo hizo Macarena Olona. En cuanto a las cuentas de Vox, la cuenta de resultados, pues hay que demostrarlo, estas acusaciones hay que demostrarlas. La cuenta de resultados está auditada, me refiero a la 2022, creo, está auditada por instituciones privadas y también por el Tribunal de Cuentas. Por tanto,
habría que ver si estas acusaciones son verdad o no, pero en cualquier caso están auditadas correctamente por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, todas estas acusaciones de tipo económico, yo no sé si son verdad o no, desconozco totalmente este asunto, pero evidentemente si se formula una acusación tiene que venir acompañada de una prueba. Y en cuanto a las acusaciones de la Fundación Disenso, es cierto que esta fundación es muy opaca, es poco transparente, y eso sí es cierto. En cuanto a las acusaciones económicas también de esta vertida sobre esta fundación, pues repito, tendría que venir acompañada por pruebas. Lo que sí está claro es que la presencia de esta fundación, liderada supuestamente por el grupo El Yunque, está perjudicando mediáticamente, en cuanto a la imagen del partido, muy seriamente a Vox. Eso sí que está clarísimo. Independientemente de las acusaciones de Albise o no, la Fundación Disenso, todo lo que rodea a Disenso y el grupo El Yunque, que según algunas informaciones lidera esta fundación e incluso impone... Pero para nuestros oyentes, para nuestros telespectadores, discúlpame... Pero el Yunque no es una formación, ni una asociación, ni es una secta. Eso quería decir, María José, yo no acuso absolutamente a Vox, de hecho es el partido al que he votado hasta ahora, no sé si seguiré votándolo o no, pero hasta la fecha lo he votado, y es el partido con el que me he identificado durante estos últimos años, ya veremos a ver a partir de ahora, pero lo que está claro que este grupo, que algunos denominan secta, pues evidentemente influye, eso sí es así, influye en la gestión de Vox. Incluso, pues está perjudicando, como decía antes, está perjudicando de manera muy notoria en cuanto al nivel mediático y sobre todo de imagen del partido. Por tanto, este asunto sí que tendría que resolverlo de alguna manera, sobre todo para mejorar la imagen. Pero repito, las acusaciones en cuanto a los asuntos... Hay que demostrarlas. Tienen que demostrarlo. Claro que sí. Si son ciertas, pues Albise tendría que aportar pruebas, porque de cualquier otra manera pues podría incurrir incluso en delito. Pero repito, las cuentas de Vox, según las informaciones que yo tengo, pues están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por algunas instituciones privadas. Por tanto, si en realidad existe alguna deficiencia de tipo económico, pues el Tribunal de Cuentas también tendría... Ignacio Muñoz, muchísimas gracias por tu análisis y también por tu información. Y además subrayamos que cuando se plantean denuncias, lo primero que hay que hacer naturalmente es demostrarlas. Muchísimas gracias, que tengas un gran fin de semana. Gran fin de semana para todos, y a los que tengan la suerte de iniciar las vacaciones, pues muchísimas felicidades. Nada de felicidades, tú sabes lo que se van a perder con la actualidad política que tenemos la próxima semana. Todo el mundo viendo al mundo al rojo, por Dios, ¿cómo se va a ir uno de vacaciones esta semana? Gracias, querido.